Sí, bueno, a lo largo del año nos vimos obligados a realizar algunos cambios en la conducción técnica del primer equipo. Se sucedieron Alfredo Berti con Gustavo Raggio y con el nombramiento, digamos, a sobre el final de año de Américo Gallego. Nosotros, si hay que hacer un balance, sobre todo este año, creo que los objetivos en lo futbolístico no se cumplieron. Y tal vez desde los números, las campañas de tanto de Alfredo como de Gustavo Raggio no han sido del todo malas. Si la comparamos con una media, digamos, de lo que es la histórica del club, no han sido campañas malas, pero los objetivos que hoy en día la institución tiene y los que tenía para este año no se consiguieron, y esto lamentablemente en un club grande como Newell's se obliga a realizar algunos cambios, ¿no? La idea era poder apostar a la confianza que genera el conocimiento que tenemos del trabajo de ellos, el conocimiento que ellos tienen de los jugadores del club, de la idiosincrasia que tiene la institución. Todo eso me parece que son puntos a favor, de los cuales nos apoyamos a la hora de tomar la decisión. Y esto también después luego hace más difícil y más dolorosa para nosotros la partida de ellos, o cuando el proceso debe concluir de la manera que concluyó, porque uno los conoce, los viene viendo trabajar desde hace muchos años, sabe la capacidad que tienen, pero lamentablemente los resultados no acompañaron. Sí, la idea inicial que el presidente incluso le hizo pública era de que Gustavo Raggio y el cuerpo técnico siguieran ligados al club. Lamentablemente es muy difícil esto porque Gustavo ya tiene la experiencia en primera, tiene la posibilidad de capitalizar esa experiencia, y es muy difícil encontrar en inferiores un lugar acorde a quien viene de dirigir la primera división. Entonces, bueno, de común acuerdo decidimos que lo mejor es que Gustavo siga su carrera en el ámbito profesional y no en divisiones inferiores. Bueno, en la persona del Tolo Gallego encontramos un técnico que me parece que reúne la necesidad que se planteó a la hora de iniciar la búsqueda, porque es un técnico con experiencia, es un técnico con personalidad y además está identificado con el club, tanto como jugador como también como técnico. Y digamos, un poco podemos continuar con esta línea de gente que es del club, que apostar a la pertenencia que tanto rédito le da al club por el cariño que le tienen personas como el Tolo. Y bueno, nos da tranquilidad, ¿no? Poder contar con estos atributos de lo que estamos hablando, ¿no? Experiencia, personalidad y pertenencia con la institución. Los objetivos son los de siempre, de los últimos años, es tener lugares de protagonismo, intentar pelear los torneos y aprovechar y sacarle de provecho a la riqueza que tiene el plantel. Eso es un poco lo que se vino hablando con el Tolo. Por supuesto que está el objetivo del clásico, que ya es un objetivo que, digamos, está incito en cualquier proyecto que se inicie en el club, la necesidad de tener un buen papel y de ganar los próximos clásicos. Esos fueron los objetivos que se hablaron con el técnico. No, con las charlas que tuvimos con el Tolo, fundamentalmente lo que más se charló en un primer momento fue sobre la calidad del plantel actual. Él estaba muy interesado en saber cómo estaban los jugadores, los conocía mucho, conoce también a los chicos de inferiores, tanto él como su cuerpo técnico. Hablamos mucho del actual plantel de Newell's, y él destaca y confía la riqueza del material humano, ¿no? Profesional que cuenta en el plantel. Y después, sí, se tocaron algunos temas de algunos puestos puntuales en los cuales está interesado en reforzar. Esto un poco se ha hecho público, ¿no? Si fuera alguno de los arqueros, la necesidad de contar con un arquero, necesitamos algún tipo de refuerzo en el mediocampo, está la partida de Lucas. Y después, si se diera alguna venta, probablemente tener que buscar un reemplazo, ¿no? Pero, insisto, se está avanzando en estos días
en materia de refuerzo. El cuerpo técnico está trabajando coordinado con la comisión directiva, y, pero siempre resaltando, ¿no?, el valor que tiene el plantel actual de Newell, la riqueza del actual plantel de Newell. Bueno, volvió de su viaje a Italia Ricoeli, que había aprovechado con esta invitación que había recibido de parte del Club Bordeaux de Francia, que tiene convenio con Newell's, y había aprovechado esa oportunidad para realizar una serie de reuniones en Europa con los clubes que manifestaron su interés con respecto a Ezequiel Ponce. Bueno, hay ofertas concretas, pudimos corroborar que había interés concreto de alguno de estos clubes. Fundamentalmente estamos hablando de la Roma, de Tottenham y de Atlético de Madrid. Y bueno, él ya tiene estas ofertas para debatir, fueron puestas sobre la mesa en comisión directiva. Nos encontramos en esa disyuntiva en la cual uno intenta no desprenderse de los juveniles, nos interesa mucho que Ezequiel se pueda quedar un tiempo más, pero también las ofertas son importantes, tanto para el club como para el jugador en lo personal y para su familia, con lo cual, bueno, por esta hora estamos evaluando las ofertas y a partir de que tomemos una decisión en conjunto con el jugador, continuar las tratativas de todo lo que tiene que ver con una operación internacional de esta característica, que son bastante complicadas, ¿no? Y es uno de los requisitos que hemos puesto, ¿eh? Hay que tener en cuenta que la temporada en Europa arranca el 1 de julio, entonces ningún club hace una inversión tan importante para no utilizarla, pero bueno, eso, el objetivo del club es que pueda seguir por lo menos un tiempito más con nosotros. Sí, este cuerpo técnico plantea que le gusta Necochea por una cuestión de que hay más tranquilidad, ¿no? En el Mar del Plata tiene sus ventajas porque hay una buena infraestructura hotelera y además hay mucha posibilidad de competencia, digamos, a nivel amistoso porque hay muchos clubes haciendo pretemporada allí. Pero el cuerpo técnico del Tolo apunta más a aprovechar la tranquilidad que brinda Necochea, y nos pareció que estaba bien, y además estamos a unos kilómetros de Mar del Plata para el caso de que haya que coordinar algún tipo de amistoso. Así que después de varios años de hacerla en Mar del Plata, este año se va a realizar en Necochea. Bueno, sí, entre las cuestiones que se charlaron con el cuerpo técnico y que el club de algún modo venía evaluando, fue la necesidad de la incorporación de un nuevo profesional que va a venir a reemplazar al doctor Bottoli. La verdad que esto es algo que nos planteó el cuerpo técnico, un poco preocupado por la seguidilla de lesiones. Se charló y se aclaró, ¿no? Esto conviene aclararlo, y es un poco injusto que recaiga en la persona de Bottoli la responsabilidad por las lesiones, porque él lo explica perfectamente desde un punto de vista técnico, y nosotros sabemos también que no son responsabilidad de él. Pero el cuerpo técnico tenía esta necesidad de poder contar con una persona que llegue junto con ellos. Y con el COT, ya lo ha explicado el propio Martínez Lotti, ¿no? Él decide dar un paso al costado, lo charló con Lorente, y pareció que lo mejor era dar la posibilidad al nuevo médico que tuviera la total libertad de poder trabajar sin, digamos, ningún tipo de condicionamiento con lo preexistente en el club, y que lo mejor era dar un paso al costado, lo cual desde el punto de vista legal no hay problema, porque había contratos de vencimientos anuales, que justamente el vencimiento se daba por estos días, entonces de ese punto no hay inconveniente. Y sí rescatamos, ¿no?, la cuestión de que la salida debe ser en buenos términos y de manera amistosa, como se planteó, porque es gente con la cual venimos trabajando hace muchos años, que el club se viene relacionando hace muchos años, que han hecho un gran trabajo, ¿no? Pero a lo mejor un poco también generó el desgaste propio de los años, y a veces es necesario, como quedó planteado, ¿no?, algún tipo de cambio de aire, y esperemos que sea lo mejor para Newell's y también para el COT, que es una gran y prestigiosa institución, ¿no? Sí, la verdad que este año fue un año importante para divisiones juveniles porque se pudo ver
las figuras de jugadores como Ezequiel Ponce o como Mauricio Tevez ya dar sus primeras armas en la primera división. Bustamante, Silva, realmente fue un año en el cual muchos chicos, producto de la apuesta de los directores técnicos para ellos, porque lo conocen desde inferior y porque sabían de lo que podían dar, y que vinieron a completar el plantel y que se presentan como perspectivas muy importantes. A los que conocen divisiones inferiores saben la riqueza de jugadores que hay chicos con un perfil muy, muy interesante y con perspectivas importantes. Hubo categorías que hicieron un muy buen papel, que pelearon campeonato esta última fecha, así que la verdad que en divisiones juveniles este año 2014, como vino pasando en los últimos años, se viene evidenciando un gran trabajo, ¿no? Bueno, Jorge Taylor nos comunicó que va a continuar a partir de 2015, no va a continuar en el club, ya era algo que venía manejando, tiene algunos proyectos personales que son más que comprensibles que él lo vaya a atender. Y la persona que lo va a suceder va a ser Carlos Pizerni, que nos cerró perfectamente de un primer momento su persona, porque no solamente porque la experiencia que tiene, él como entrenador, siempre orientado al trabajo con juveniles, tanto en Newell's como en diversos clubes, a nivel de selecciones, tanto en Paraguay como en Perú. Esa es una persona que tiene la capacidad y la experiencia en el trabajo con juveniles, y además que conoce perfectamente esta institución, conoce el club, conoce los chicos de inferiores, ha tenido una experiencia muy reciente en primera división, ayudando asistiendo a Alfredo Berti. Con lo cual conoce tanto el plantel de primera como las divisiones juveniles y tiene ese ADN leproso y ese chip que tiene que tener los formadores juveniles, que es el de saber trabajar o enfocar el trabajo en la formación. Entonces la verdad que en Carlos Pizerni encontramos una persona que reúne todos los requisitos que a priori buscábamos para un coordinador de divisiones juveniles. Por estos días también Carlos va a presentar el proyecto de plantel para el 2015, de plantel de entrenadores y de preparadores físicos. Lógicamente hay una estructura que se mantiene, hay una idea general que se mantiene y que se respeta y se lo hace con convicción, pero también habrá algunos cambios y tendrá la impronta de Pizerni y el grupo de colaboradores más cercanos, que sean gente por la propuesta y de su confianza. En realidad, lo que hemos ido avanzando y lo que se va a definir estos días, por lo que nos pudo adelantar, va a tener total apoyo de la comisión directiva. Sí, la verdad que es un convenio muy interesante, porque nos hemos encontrado con una institución muy seria que trabaja desde el lugar de formadora de jugadores en Francia, y en ese sentido tienen un conocimiento y una dedicación a la formación de juveniles que hace muy interesante el trabajo conjunto. Lógicamente que ellos apostaron a Newell's y eligieron a Newell's entre los clubes que tuvieron en cuenta para este tipo de convenio por lo que es el nombre de Newell's en materia de formación de juveniles, como también con la realidad y el conocimiento que ellos tienen de el trabajo que se está realizando, ¿no? Es un convenio muy interesante y que a largo plazo le puede dar mucho rédito del club. Ya en lo inmediato vamos a ver a algunos de los chicos que llegaron a Newell's de la mano de este convenio que van a empezar a participar con la primera división. Así que, bueno, es un convenio en el cual tenemos puestas buenas expectativas. Tal vez de lo que es el viaje a Francia y la visita que hicieron se podrán explayar más tanto Pizerni como Jorge Ricobelli, que son las personas que viajaron, pero el club tiene buenas expectativas puestas en ese convenio. Sí, la naturaleza del convenio es que Newell tiene la posibilidad de elegir juveniles que son captados por el proyecto de crecer en la provincia de Córdoba. Newell tiene prioridad para elegir juveniles de ahí, para traerlos a Newell's, y sobre esos juveniles luego tiene Bordeaux la posibilidad, la prioridad para
elegir un jugador por año. Lo interesante es que tanto los jugadores que se queden en Newell's tendrán participación, sobre los jugadores que se queden en Newell's tendrá participación en porcentajes de derechos económicos del Bordeaux, y a la inversa, los jugadores que elija Bordeaux y que vayan a jugar a Europa, sobre esos jugadores Newell va a reservar un 30% de derecho económico, con lo cual, desde lo deportivo no puede más que beneficiarnos, porque es la posibilidad de traer a algún chico que, de no ser por este convenio, no estaría llegando a integrar las divisiones juveniles. Y desde lo económico, en algunos casos Newell mantendrá la mayoría de los porcentajes de derecho económico, en otro caso la minoría, pero siempre se verá resguardado los intereses patrimoniales del club. Sí, este año 2014 estuvo lleno de obras, se han realizado una importante cantidad de obras en todos los predios que posee el club. Se destaca, ¿no?, la inauguración de la cancha de hockey, la construcción de la cancha de césped sintético de fútbol que va a estar también en Bellavista, que se está terminando por estos días, ya está colocado el césped incluso. La construcción de los avances en la construcción del hotel, ¿no?, de esa obra, digamos, majestuosa, que hoy todos los que van a Bellavista se pueden encontrar con ella. Pero también se inauguró un gimnasio para divisiones juveniles, se está trabajando en remodelaciones en el área de infraestructura de juveniles, también en Bellavista. Se inauguraron las canchas de césped sintético en Malvinas, un viejo anhelo de la comunidad de fútbol infantil. Se remodelaron los vestuarios visitantes, se ampliaron los baños de la platea de la visera. Seguramente me estoy viendo alguna obra, pero digamos, es para destacar que son todas obras que son muy importantes, que son todas obras de primer nivel y que a nivel de infraestructura lo ponen a Newell en un lugar muy, muy, muy preponderante, y se realizaron todas en este último año, ¿no? Así que estamos muy contentos y muy satisfechos con esto. Para el club, estas obras han generado un esfuerzo muy grande. Tenemos a lo largo del 2014, y hay muchas obligaciones que van a vencer el año que viene, pero el club ya ha invertido 13 millones de pesos. 13 millones de pesos para un club de la República Argentina que tiene una situación jurídica y patrimonial y financiera bastante particular y ajustada como Newell's, porque a la vez lo hizo manteniendo equipos competitivos, teniendo los planteles al día y tratando de vender lo menos posible y pagando una deuda, ¿no? Porque se pagaron este 2014, se pagaron dos cuotas del fideicomiso. Entonces es algo que generalmente no alcanza a dimensionarse y no se valora el esfuerzo que significa hacer semejante tipo de inversión, ¿no? Por suerte contamos con el aporte de muchas personas que quieren el club, que han realizado aporte. Por ejemplo, estos 13 millones de pesos que ha desembolsado el club, de acuerdo me refiero, son al margen de la importante donación de Marcelo Bielsa, la donación de Lucas Bernardi, que permitió la construcción del vestuario de divisiones juveniles, y la donación de Gabriel Heinze, sobre las obras que se están haciendo en este momento, que tuvieron importantes avances en los últimos días y que tienen que ver con la parte de infraestructura de divisiones juveniles. O sea que, además de la donación desinteresada y por amor a la institución de parte de ellos, y del resto del plantel también que han colaborado con ello, además el club ha hecho este importante esfuerzo, ¿no?, y esta inversión de 13 millones de pesos en obra que insisto, a veces desde afuera del club o de otra institución o desde Buenos Aires, en la AFA, nos consultan y nos preguntan cómo se hace, ¿no? Porque es un esfuerzo muy grande y está significando mucho sacrificio para todos los sectores del club. El hotel es una donación exclusiva de Marcelo Bielsa. Al club le genera algún tipo de erogación importante porque se tuvo que hacer cargo de algunas cuestiones que para el club es mucho dinero. Sin embargo, es ínfimo en relación al porcentaje de la donación, ¿no? O sea, sin la donación de Marcelo Bielsa, el centro de alojamiento que se está construyendo en Bellavista no podría ser una realidad. La obra de la cancha de hockey es una obra
muy importante porque la comunidad de hockey merecía, ¿no?, ese esfuerzo por parte del club. Son más de 700 chicas que juegan al hockey y que han soportado y han resistido, digamos, momentos donde el club prácticamente no tiene ningún tipo de actividad y, por supuesto, ningún tipo de apoyo. Y quisieron seguir vistiendo los colores de Newell's y me parece que merecían poder jugar de local en Bellavista. Y bueno, hoy vemos la cancha, una cancha de primer nivel, y la satisfacción, ¿no?, de que ellas puedan jugar orgullosas en su casa. La cancha de césped sintético de fútbol, que se está terminando en estos días, es para destacar, es para tener en cuenta la calidad de la obra. Es una obra donde uno ve una cancha de césped sintético y ve el césped, pero en realidad es un poco de sobre el suelo que es muy importante. Y la cancha va a tener características, va a estar habilitada por FIFA para jugar partidos internacionales, si el club lo requisiera. No es que Newell va a jugar de ahí, ¿no?, pero quiero decir, para destacar la calidad que tiene esa cancha, ¿no? Está dentro de los parámetros de FIFA y está en el mejor nivel de la Argentina. Y la vamos a poder utilizar y la vamos a poder disfrutar tanto para la primera división como para divisiones juveniles, sin dejar de tener en cuenta ese tipo de trabajo permanente que se viene haciendo desde el 2009 y que son invisibles, ¿no?, como cuestiones de infraestructura, como cuestiones de mantenimiento o de reemplazo de materiales o de cañerías que ya tienen muchos años, ¿no? Son obras costosas, difíciles de implementar y que son muy necesarias, ¿no?, para la institución. Estamos trabajando en el tendido del gas para Bellavista, que esto es algo importante, sobre todo cuando esté en funcionamiento el edificio. Muy difícil, ¿no?, conseguir el gas natural en esa zona de Rosario. Pero bueno, gracias a la gestión de algunos asociados hemos, como el caso de Simón, que ha hecho una importante gestión para poder integrar el fideicomiso que va a permitir que el gas natural llegue a Bellavista y de esa manera poder contar con servicio de primer nivel, ¿no? Este año pudimos también ver materializado ese viejo anhelo y ese objetivo que nosotros lo habíamos de algún modo pospuesto por necesidades, pero que estuvo siempre presente entre los objetivos de esta comisión directiva, que es el de poder inaugurar las canchas de césped sintético en Malvinas. Acá es un viejo problema de Malvinas y del fútbol infantil de Newell's, que cuando llovía, a lo mejor se podía perder hasta una semana de entrenamientos. Ahora con estas canchas y con la infraestructura como quedó ahora, no se va a perder ningún día de entrenamiento. Esto para los chicos es muy importante. Y me parece que también es un poco es simbólico en el sentido de la importancia que tiene que dar, que tiene que darle la institución a la formación de los más chicos, ¿no?, al fútbol infantil. Nosotros alguna vez explicamos, ¿no?, que lamentablemente tuvimos que empezar a ocuparnos de las cosas en el sentido inverso a lo que la lógica indica que es el proceso de la formación de un jugador. Porque cuando llegamos en el 2009 teníamos un plantel profesional que se le debía 7 meses de sueldo y el objetivo primordial era tratar de que no se desmantele el plantel y tratar de que al fútbol profesional no le faltara nada, porque si Newell's se resentía del fútbol profesional, eso afecta a toda la institución. De ahí empezó un trabajo y una fuerte inversión y una dedicación al fútbol juvenil, y de alguna manera se fue relegando el fútbol infantil, que tiene que ser el punto de partida de todo el trabajo de formación de jugadores, ¿no? La necesidad nos llevó a ir de lo más grande a lo más chico, pero el proceso lógico es de ir de los más chicos, desde el fútbol infantil hacia la primera división, y me parece que de a poco vamos a poder empezar a verlo también plasmado de ese modo. Una necesidad que tiene institución es la ampliación del estadio, tanto por razones de seguridad como por cuestiones de capacidad. Para el club es muy importante la construcción de una segunda bandeja en la cabecera norte, porque con respecto
la visera, ¿no? A la platea oeste, a partir de informes que hemos requerido a distintas instituciones que se encargan de hacerlo, surge que había algún tipo de necesidad de reforzar la estructura por unos cálculos. En realidad nos encontramos con la sorpresa que estaba mal calculada desde el inicio, ¿no? Entonces había un sector de las gradas donde lo óptimo y lo que hace a la seguridad de todos es reforzarla. No está comprometido el techo ni el resto de la estructura, sino que es un sector de la parte de las gradas. No es que había un peligro inminente, y si hubiese existido el peligro inminente se hubiese clausurado, ¿no? O sea, pero sí nos pone en la necesidad de priorizar esta obra, la obra sobre la visera, por sobre la construcción de la cabecera norte. Es un trabajo de encamisado, hay que reforzar columna por columna y viga por viga. Ya está trabajándose en eso y se va a realizar durante este receso y probablemente durante el inicio del próximo campeonato. Es una obra costosa, que la vamos a pagar el año que viene. La obra alcanza casi los 6 millones de pesos, con lo cual de alguna manera fue una mala noticia tener que invertir ese dinero en la reparación de la visera y o de la tribuna oeste y no poder invertirla en la cabecera norte porque nos retrasa, ¿no? Esa segunda etapa del proyecto. Pero bueno, es necesario, es imprescindible, lo importante es que empecemos cuanto antes y que a partir de estas obras esta cabecera va a tener la seguridad necesaria como para poder contar con muchísimos años más de la tribuna en condiciones de seguridad. Como si estuviera recién estrenada, básicamente. A partir de ahí poder sí encaminar y ya estamos trabajando en ello la segunda etapa que va a ser la construcción de la cabecera norte. Bueno, con respecto a la causa contra Eduardo López, hace, como ya el club viene explicándolo desde la reunión informativa, en adelante, cada oportunidad que hemos tenido lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. En este año la causa ha tenido importantes avances. La primera cuestión es que nos hemos podido quedar tranquilos de que se ha interrumpido la prescripción desde el momento que se le tomó indagatoria a todos los imputados, ¿no? Cada una de las personas que se ha tomado indagatoria está en calidad de imputado en la causa y no hay riesgo de que vaya a prescribir, como en algún momento todos hemos temido. A partir de las imputaciones, el fiscal pidió una serie de medidas a los peritos contadores. Los peritos contadores estuvieron trabajando sobre aspectos que no habían quedado resueltos en la primera pericia contable y ni bien se termine con la pericia, la causa va a pasar a resolución. Newell ya pidió, como víctima, no como querellante, Newell ya pidió que se resuelva la situación procesal. Y la información que nosotros tenemos, la expectativa que nosotros tenemos, es que en breve deberá resolverse el procesamiento de Eduardo López. Es el objetivo que nos pusimos ahora de hacer la denuncia y es lo que, del análisis de la causa, nos parece surge como algo necesario. Hay pruebas más que suficientes para resolver el estado procesal de los imputados en el sentido del procesamiento y llevarlos a juicio. Me parece que la historia del club así lo requiere y tengo la expectativa y la esperanza de que pueda hacer esto en breve. Con respecto a la resolución del juez Cadierno, que pretende obligar al club a incluir nuevamente como socio al socio expulsado, ex secretario de acta de comisión directiva, doctor Cataño. El club va a apelar esa resolución en el momento procesal oportuno, todavía no se le ha corrido el traslado para ello. Lo vamos a hacer sobre la base de que consideramos que la resolución de Cadierno es una artera afectación a lo que es la voluntad del socio del club. O sea, la expulsión fue resuelta por la comisión directiva en base a un sumario interno que se realizó y esto se sometió a la asamblea y los socios aprobaron la expulsión por unanimidad. Entonces, que el Poder Judicial
pretende entrometerse en un acto tan propio de la vida interna de la institución y que la decisión de un juez esté por encima de la decisión de miles de socios del club, lo consideramos como algo claramente, digamos, es flagrante a nuestro punto de vista para lo que es la, la vida institucional. Y no lo vamos a permitir y vamos a insistir con, con el mismo planteo que hicimos oportunamente. Y esto es que el doctor Cataño, al igual que el resto de las personas que han sido expulsadas, tuvieron la oportunidad de defenderse, se les dio la oportunidad de expresar su defensa, tuvieron la posibilidad de apelar, la apelación fue tratada en asamblea y la opción que han optado ellos es por judicializarlo, por sobre lo que es la vida interna del club, así que consideramos que el derecho de defensa fue perfectamente respetado y lo que no se está respetando en este momento es la decisión de los asociados. También yo advierto, y esto lo veo con buena, me agrada que así sea, que en los últimos tiempos, en los últimos días, resurgió un poco la cuestión del interés de la masa social por la causa López, y esto la verdad que a nosotros nos gratifica porque desde el año 2009 que presentamos la denuncia, nosotros que firmamos la denuncia, de algún modo nos hemos sentido un poco solos, quien hoy integramos la comisión directiva nos hemos sentido solos en esta lucha contra Eduardo López y contra los miembros de la anterior comisión directiva. Ver que hoy en día hay algunos socios que se interesan y que se manifiestan públicamente en este sentido, la verdad que nos permite sentirnos un poco acompañados porque hasta ahora consideramos que hemos sido los únicos que hemos trabajado al respecto. Esto va de la mano tanto con la causa de López como por ejemplo ahora con esta resolución de Cataño, que en su momento cuando nosotros planteamos el sumario y la expulsión hubo muchos que no se interesaron y miraban para otro lado, y me parece que todos los socios de Newell tienen que estar en conocimiento y saber que esa decisión la tomó la asamblea, el asociado de Newell's Old Boys, y que todos la tenemos que defender, por tanto. Todavía hoy, a diciembre de 2014, se sigue padeciendo a nivel institucional consecuencias de la anterior gestión, y tiene que ver con esto que estamos hablando, tanto con la causa del Cataño como con la denuncia contra López. En estos días salió una resolución de una vieja causa del año 2005 por una muerte en el banderazo, y eso son consecuencias que va padeciendo la institución de manejos anteriores y que tiene que hacerse justicia. La AFA recibió un embargo por porcentaje que se habían cedido de jugador Bernardelo anterior a la gestión de esta comisión directiva, y eso a nivel de tres consecuencias en la AFA y a nivel patrimonial. Entonces no nos olvidemos de eso, ¿no? Hoy parece más que se busca la chicana política sobre estas causas, y lo que importa acá es la institución, es el club. Sí, sin duda que todo el hincha y el socio de Newell tiene que tener presente, ¿no?, que todo este tipo de panorama judicial en el cual Newell se ve inmerso, ¿no?, en su realidad, tiene que ver con salir de una situación de muchos años atrás que comprometió severamente al club y que difícil es pensar que esto se iba a solucionar de un día para el otro. Justamente este tipo de resoluciones que por ahí son reveses van de la mano de otras tantas resoluciones que han favorecido y que han mejorado la situación jurídica del club y que le permiten hoy estar con vida y camino a ser definitivamente saneado. Por el tema de la muerte de Walter y Leo, que hace muy pocos días cumplió un año, lamentablemente de ese desgraciado suceso, la verdad que el club estuvo presente en todo momento, a través de los abogados del club que representaron a las víctimas, la causa se mantuvo, la investigación se mantuvo viva, también hay que reconocer el trabajo del personal del Poder Judicial que también acogió los pedidos que se fueron haciendo, en virtud de tanto del trabajo de los abogados del club como del interés de las propias de los propios integrantes del Poder Judicial, hay una persona que va a ir a juicio, que creo que hay pruebas más que claras y más que suficientes para la condena de esta persona como el responsable por la muerte de Walter y Leo. Y lo vamos siguiendo la causa muy de cerca porque queremos que sea justicia, y yo estoy convencido que se va a hacer justicia. Nadie va a poder devolver
la vida de los chicos ni va a poder salvar el dolor de la familia, pero a diferencia de otras causas que están vinculadas con cuestiones de violencia en el fútbol, donde a veces es muy difícil dar con un responsable, vosotros tenés esta causa, por el trabajo rápido y serio que se hizo, se pudo dar con los responsables y creemos que esto tiene que terminar una condena, ¿no? Algunos días atrás, el club ha renovado el contrato con Banco Ciudad, como main sponsor de la institución. La verdad que a nosotros esto nos da una gran satisfacción, porque tanto en su momento, cuando el Banco Ciudad vino a apostar a Newell como parte de su imagen, que nosotros lo valoramos porque es una institución que, al no ser de la ciudad de Rosario, que valore al club como una imagen de institucional, nos parece que es algo que hay que valorar, y que después de un año de trabajo en conjunto apuesten a continuar con el vínculo y que podamos renovar, es importante a nivel institucional y a nivel económico, porque la verdad que las condiciones del contrato son muy buenas, y es un acuerdo que es importante para el club. Sí, con respecto al sponsor técnico, por estos días hemos renovado por 6 meses más con Topper. Mientras tanto estamos teniendo una serie de charlas con otras marcas. El objetivo y el anhelo desde hace ya varios años de trabajo es poder llegar a un acuerdo que le sirva al club con la empresa Adidas. Y las negociaciones están avanzadas. Cuando llegue el momento de formalizarlo y de hacer el anuncio, se lo hará, ¿no? Pero hoy en día podemos decir que hay importantes avances y que vamos por buen camino. Realmente con nosotros, con la empresa Topper, hemos encontrado una marca que siempre apoyó al club, que tiene una apertura permanente a las requisitorias del club, que intentan mejorar sus prendas en la visión y en los intereses del hincha. Creo que fueron mejorando mucho con el tiempo, y la verdad que ellos han hecho que al club nunca le faltara nada, por lo cual también le hemos hecho saber que, de no llegar a un acuerdo con Adidas, la intención de la institución es seguir con ellos, porque valoramos mucho el trabajo de Topper, un trabajo que la gente por ahí no ve, un trabajo que el hincha por ahí no ve, pero que hay un real apoyo de Topper a la institución. Las tratativas con Adidas están avanzadas y a lo mejor se dilatan un poco, porque tanto a Newell como a Adidas quieren llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes, ¿no? Que Newell se vea reconocida como institución por parte de Adidas y que también Adidas pueda tener los beneficios que acostumbra por parte de Newell. Entonces, tal vez algo que parece bastante sencillo, como decidir una marca que vista del club, en realidad son dos importantes instituciones que se están que estén aunando objetivos comunes, y esto hay que tomarlo con seriedad y lleva tiempo. Más aún, una firma como Adidas, que es una empresa internacional y que tiene distintos estamentos a nivel nacional, regional e internacional. Entonces, esto tiene una serie de pasos que son bastante, bastante extensos, pero va todo bien encaminado. Sí, a Andesmar se le vence el contrato en diciembre. Por el momento no va a continuar. Tenemos otras alternativas, otras propuestas. La verdad que ha sido una muy eficiente el trabajo de Andesmar, y de no continuar vamos a hacerlo. La empresa se va a desvincular del club en muy buenos términos. Por estos días se está escuchando ofertas y se está analizando otras alternativas, como para el transporte oficial del club. La verdad que estamos cerrando un año 2014 que desde lo institucional fue un año de gran crecimiento, desde esa óptica que a veces no se ve tan claramente. Fue un año de enorme crecimiento en todos los aspectos, en todas las áreas. Hemos hablado muy poco de los deportes amateur, ¿no? pero hemos visto disciplinas de los deportes amateur que han crecido muchísimo, que han tenido campeonatos, que esto nos llena de orgullo, y
Y desde lo deportivo, desde lo futbolístico, ha sido un año que nos ha generado algunos sinsabores. Después de varias temporadas de muchas satisfacciones y de pelear campeonato, este año nos tocó una situación un poco más difícil de la que nos habíamos desacostumbrado, pero con las mejores expectativas para el año que viene. Creo que eso es lo importante, ¿no? Mirar para adelante con mucho optimismo, y eso es lo que la situación del club hoy en día nos permite.